A todos y a todas, vamos a comenzar con una nueva serie. Es nada más y nada menos que Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Decidí empezar este juego porque me encantaría ya completar una saga de Paper Mario, así como los de Zelda y los de Pokémon, o al menos intentarlo. Se han leído todos los datos aquí, como ven, esa es mi partida personal, lo cual empecé hace mucho, pero voy a empezar una partida nueva aquí y vamos a ponerle mi nombre personal. Es como algunos ya saben. Bueno, vamos a ver, aquí está. Sí, mi nombre personal lo coloco en casi todos los perfiles, por ejemplo, y más en Pokémon. Y vamos a ponerle fin. Ya, ahí está el nombre. ¿Así está bien? Por supuesto que sí. Listo, ya se han guardado los datos. Aquí está. Ese es el inicio de la aventura. Que comience la aventura. Ese es el. Así comenzó. Una parte de Paper Mario, la anterior serie de Paper Mario. Ah, ese es para Carrie, si por si no lo recuerdan. El correo. Así empezó Paper Mario. Es a Luigi. Mario, tienes una carta de la princesa Peach. La leeré. Vamos a ver. Querido Mario, estoy haciendo un viaje por todo. Querido Mario, estoy haciendo un viaje por todo el reino champiñón. Durante el viaje conseguí un misterioso mapa que ha resultado ser el mapa de un tesoro. Estaba dentro de una cajita que compré en una ciudad llamada Villa Viciosa. Yo sola no me veo capaz de buscar el tesoro. Por eso había pensado en que tú podrías ayudarme. Te mando el mapa junto con esta carta. Tráelo cuando vengas. Espero en Villa Viciosa. ¿Vendrás, verdad? Es cierto, Mario. La carta viene con un viejo y descolorido mapa. Mira. Aquí, ese debe ser las nuevas tierras que voy a explorar, como lo dije en el trailer. Aquí estamos. El comienzo de la historia. Super Mario y la puerta milenaria. Como dije antes, vamos a explorar tierras nuevas en busca de un tesoro. Muy bien, listo. Y se abre el telón. Ese es el prólogo de la historia.
Bienvenidos a Villa Viciosa. Es aquí donde comienza la aventura. Aunque han comenzado la aventura desde la casa de Mario, pero se omitió cuando van en va, cuando ya recogen el barco y todo eso. Patrón. Despierta, patrón. Ya se puede ver la ciudad de Villa Viciosa. Llegaremos dentro de poco. Vete preparando para desembarcar. Y aquí llegamos. Lo lamento mucho. La llegada se ha retrasado un poco. ¿De verdad quieres desembarcar en esta ciudad? Recuerda lo que te he contado de esta ciudad durante la travesía. ¿Qué me ha contado? ¿Cómo? ¿La princesa Peach espera? La veo. En ese caso no te diré nada más. Ten mucho cuidado. Hasta la vista. Y llegamos a Villa Viciosa. Eso no viene como que nada mal. Vamos a guardar la partida por si las moscas. Y mientras tanto voy a decirles que el video los voy a hacer con, entre 20 y 25 minutos. Y lo más probable es más, claro, si se acerca. Si son ya 18, si por lo mínimo son 18. ¿Quiénes sois vosotros? Ah, es una bomba. Guas, guas, guas. No me vengas con tonterías. Ha llegado a mis oídos que sabes bastantes cosas sobre los cristales estelares. Así que me gustaría que me las contaras. Y con todo el lujo de detalles. ¿Qué estáis diciendo? No tengo ninguna intención de contarte nada. Entonces, no me va a quedar otro remedio que usar la fuerza. Fuas, fuas, fuas. Apresarla y llevarla a la base. Una magnífica idea, señor Peque X. Un momento, ¿qué me vais a hacer? Por si acaso. ¿Esos serán los nuevos enemigos con quienes nos enfrentaremos? Lo veremos luego. Lo veremos más tarde. No pienso irme con vosotros de buenas a primeras. Faltaría más. ¿Cómo? ¿Acaso pretendes oponer resistencia? Niñata insolente. Me encargaré de darte tu merecido. Meten a Mario en esto. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? Un combate. Tenemos que acabar con él. No te preocupes por los detalles. Dedícate a saltar, atacar con el salto o el martillo. Eso ya lo sé. Ataquemos con el salto.
Ah, ya se venía con los comandos de acción. Muy bien, no lo haces nada mal. Sigue así. Buena defensa. Eso se llama una buena defensa. Vamos a probar el martillo. A ver cómo me va. Fue excelente. Un esfuerzo más, ánimo. Ni ya me han hecho ningún rasguño. Eso es un efecto dramático. Podría decirse que eso es el lag del juego, pero podría llamarse un momento dramático. Nada más drama. Oh. Podríamos usar eso a nuestro favor. Lo lograste, has conseguido puntos estrella. Esos son. Bueno, esos son experiencia. Lo sé desde el primer papel, desde el Paper Mario. Nos ganamos 9 puntos de estrella. Nada mal para una primera vez. Ni ya vi salud. Ah, no se te da nada mal. En ese caso. A formar. Ahora van a atacar en grupo. ¡Al ataque! Eso sí que son montoneros. Aquí. Vamos, escapemos sin que se enteren. Por favor, ¿qué se supone que a quién se supone que estás atacando? Esos sujetos. Eso es solo una montaña. Se están haciendo una montaña. Van a terminar acabando con Peque X. ¡Alto! ¿Dónde se han metido? Maldición. Se han escapado. Gracias a ti he podido escapar. Te debo una. Este es mi agradecimiento. Llamo Gomarina. Estudio la arqueología en la Universidad Complutense. Encantada. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Mario? No me digas que eres el famoso Mario. ¿Quién me iba a decir a mí que te conocería de esa manera? Parece que tú también acabas de llegar a esta ciudad. No la aguanto. Está llena de tipos, lo más extraño. Bueno, no se podría esperar de otra cosa de una ciudad, ya sé que se llama Villa Viciosa. Si no hubiera sido por lo de la leyenda del tesoro, nunca habría venido a este lugar. No me digas. ¿También estás buscando tesoro de la leyenda? Un momento, ¿qué es esto? Ah, pero
¿Tienes el mapa de un tesoro? ¿Dónde lo conseguiste? La princesa Peach me lo envió por correo. ¿Te lo envió la princesa Peach? Qué sorpresa más inesperada, pero sí es Mario. Menuda casualidad encontrarnos en un lugar como este, jejeje. Por cierto, Mario, ¿qué te trae a esta ciudad? ¿La princesa Peach envió una carta con un mapa? Y encima te dijo que te estaba esperando aquí en Villa Viciosa. ¿Que dónde está la princesa? Pues eso mismo querría saber yo. Nuestro barco se quedó sin combustible y paramos aquí a repostar. En cuanto le quité la vista de encima, la princesa Peach desapareció. Muy típico de ella. Yo pensé que volvería enseguida, como siempre, aunque esta vez está tardando demasiado. ¿Qué podría hacer? Esta princesa lo único que me causa son preocupaciones. Pero bueno, contigo aquí me siento mucho más tranquilo. Seguro que la encuentras enseguida. Lo sé, lo sé. Tú te encargarás de todo, como siempre. Sí. Yo estoy alojado en una posada aquí cerca. Cuando tus puntos de corazón disminuyan, descansa en una posada. De esa forma podrás recuperarlos. Ten mucho cuidado en esta ciudad. No es muy segura que digamos. Aquí te podrían robar plata. Esa princesa Peach no es la princesa Peach del reino champiñón. Esa princesa a la que siempre va, estás rescatando las garras del rey Bowser. Ah, se sabe de Bowser. ¿Sería la que te envió el mapa del tesoro? ¿Dónde se habrá metido? ¿Y si se ha cansado de esperarte y se ha puesto a buscar el tesoro ella misma? Lo dudo mucho. Mario, acompáñeme. Vamos a enseñarle el mapa del tesoro a uno de mis profesores. Está realizando una investigación sobre un tesoro legendario. Se supone que hay en esta ciudad. Si vamos en busca del tesoro, seguro que también haremos con la princesa Peach. Decidido. Y se nos unió Gomarina. Habilidad de Gomarina. Pues escuchar las explicaciones en el lugar que se encuentra los personajes que hay cerca. Si en un lugar donde no hay personajes, usas X, escribiré el lugar. La plaza de Villa Viciosa, hay varias tiendas. Aquí hay varias tiendas. Entre muchedumbre que viene y va, hay personajes con muy mala pinta. Si te diriges a un personaje y pulsas X, te daré información sobre él. Es Gombi. Siempre se anda quejando de su mala suerte. ¿Has entendido? Sí, por supuesto. Además, Comarina te podrá proporcionar información muy útil a tu aventura. Y también podrás usarla durante los combates. Un cabezazo, Comarina te hará un salto. Dará un salto y atacará al enemigo desde arriba. Con descripción te contará las características del enemigo y sus puntos de corazón. Vale. Así como en el Paper Mario anterior, un Gomba se nos une. Es el primero que se nos une a la aventura. Y en este Paper Mario, sí. También se nos une una Gomba. Primero busquemos a mi profesor. Yo también acabo de llegar a esta ciudad y no sé dónde vive. Por cierto, se llama Profesor Gómez. Primero,
Primero vámonos al. Este es el que olfatea. Vuelve a la noticia jugosa. Haciendo ahora que tenga un golpe de suerte. A ti no te, aunque a ti no te incumbe. Aquí tenemos muchos objetos que comprar. Algunos muy interesantes. Bueno, buenos días. ¿Es la primera vez que nos visita? Permíteme que le explique cómo funciona nuestro sistema de puntos de compra. Cada vez que realice una compra, acumula un punto. Esos puntos pueden ser canjeados por regalos. Los hay estupendos. Hay una lista de regalos en cada tienda. Visítelas para mayor información. Así de sencillo. ¿Desea que se lo explique de nuevo o no? Ya lo entendí. Disfrute de su compra. Maceta. Vamos a dejarlo por hoy y el otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Este video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme pueden enviarle saludos a Garfi7na, JeffreyGTV, Historias de Terror con Uncle Willy. Y Jun es el Bow. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Nos vemos la próxima. Hasta luego.